Almacenes presenta su noticiero InfoTía. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos hoy nuevamente con ustedes, en martes 18 de octubre, 30 minutos nuevamente con la clientela de Almacenes Tía a nivel nacional, y también para nuestros compañeros desde el guardia de seguridad, la persona que está en la percha, el ciudadano o el compañero que está en las cajas. También muy buenas tardes. Aquí se van a informar de las noticias que se han desarrollado en el país y en algunas partes también del mundo. Lamentablemente hace pocos minutos se registró un accidente aéreo en la Alborada Norte de Guayaquil. Esto es en la Alborada cuarta etapa, como resultado fatal, dos personas fallecieron en este este accidente aéreo registrado acá hace pocos minutos en el norte del puerto principal. Lu González, buenas tardes. ¿Qué tal, Paul? Buenas tardes. Aquí iniciamos Infotía con esta noticia bastante trágica, muy trágica, que sucede acá en el ámbito nacional, en Guayaquil, respectivamente. Y bueno, el día de hoy o hace pocos minutos, como lo menciona Paul, pues estrelló esta avioneta donde ya también acudió la alcaldesa de Guayaquil y quien presenció cómo se produjo el accidente, Paul. Correcto, con esta información, que es el adelanto, vamos a iniciar contándoles qué otros temas vamos a desarrollar, por ejemplo, dos nuevas preguntas para la consulta popular en diciembre funcionará el Ministerio de la Mujer. Nuevas ambulancias para Ecuador, avión de combate se estrelló en Rusia, turistas de Perú y Colombia podrán ingresar sin visa a Reino Unido. En lo deportivo, solo Aucas, solo Aucas y Universidad Católica tienen opciones a disputarse prácticamente la final para lo que sería el campeonato ecuatoriano. Macará descendió a la serie B, Rosalía no acepta regalo de fans. Campaña contra el cáncer de seno, ¿dónde se va a efectuar? Aquí iniciamos Infotía. Buenas tardes. Presentamos Noticias Nacionales en Infotía. Correcto, cerca de las 4 de la tarde de hoy martes 18 de octubre se registró este terrible accidente aéreo en la Alborada Norte de Guayaquil, específicamente en la Alborada Cuarta Etapa, cerca de la avenida principal de esta ciudadela. Una avioneta que venía desde Manta con destino acá al puerto principal descendió y lamentablemente se estrelló en un parque. De lo que contó la alcaldesa de la ciudad Cynthia Viteri, ella presenció el accidente porque estaba a pocas cuadras donde ocurrió esta trágica noticia. La avioneta descendió, aparentemente el piloto buscaba una, un área amplio, ¿verdad? Para poder aterrizar o hacer un aterrizaje forzoso. Él no buscó en este caso caer encima de las casas. Recordemos que la Alborada en el norte de Guayaquil es un lugar populoso donde hay comercios, donde hay muchas viviendas. Y en, este, en esta ocasión el piloto, ante la buena pericia, cae en un parque de la Alborada cuarta etapa. De forma inmediata, la avioneta... Eh, quedó envuelta en llamas. El piloto logra salir por medio de una de las puertas que quedó abierta del avión. No viralicen las imágenes de lo que se conoce la en llamas. Paramédicos, ciudadanos que se encontraban los adultos mayores no sabían qué ocurría. Los adultos mayores quedó envuelta en llamas en el lugar exacto donde cayó la avioneta. Se sabe que la avioneta venía desde Manta Manaví acá a Guayaquil y lamentablemente es el resultado, dos personas fallecieron. A esta hora, Lu González y amigos oyentes, amigos clientes que de pronto nos están escuchando, no se acerquen a la parte de la Alborada Norte de Guayaquil porque hay un tráfico pesado, todo está acordonado del lado de la avenida José María Roura lo que es el Alborá Cuarta Etapa, hay un conocido banco, Banco del Austro, no hay que hacerle publicidad, pero para que ustedes se ubiquen, ¿no? Eh, por esas zonas, ¿no? Hay mucho tráfico, tráfico pesado, se encuentran eh, personal de la ATM, personal de la Policía Nacional, personal de la Aviación Civil, bomberos y otros peritos, quienes ya apagaron el fuego, rescataron, en este caso, a la persona que sobrevivió, que es al piloto, él quedó gravemente herido y fue derivado a un hospital privado, ubicado en la Avenida Juan Camarengo. Reiteramos la información, dos personas mueren carbonizadas y el piloto quedó herido luego que la avioneta en la que viajaban que venían desde Manta Manabí cayó en un terrible momento, ¿no? Esto es en la alborada, este terrible accidente que se registró hace pocos minutos, Lu González. Lamentable noticia con la que hemos tenido que iniciar este informativo, así que vamos a estar pendientes, como lo dijo Paul, no evitar circular por ese sector por el tráfico que está bastante pesado. Lamentamos esta noticia. Vamos a continuar con la información a nivel nacional, dos nuevas preguntas para la consulta popular. Presta atención. El ministro de Gobierno Francisco Jiménez presentó en la Corte Constitucional dos preguntas para el referendo sobre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Previamente el eh, funcionado el funcionario explicó que una vez recibida la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y que no se con, no se diera paso a dos de las preguntas, una de ellas es la seis que se refiere al justamente al tema de de, de, del Consejo de Participación Ciudadana fue descompuesta en dos. Estas nuevas preguntas se enfocan en la competencia de este Consejo y sus competencias de la designación de autoridades que éstas sean trasladadas a la Asamblea Nacional en coordinación con el Ejecutivo. Vamos a presentar en las próximas semanas dos preguntas más complementarias. Esto no es lo que hoy esperamos, es que se pronuncien en los próximos días respecto a este aspecto puntual. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tienen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional que la designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana, enmendando la Constitución con el anexo 2? Esta, la siguiente pregunta sería: ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros de consejo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea Nacional enmendado justamente por esta Constitución? Así que vamos a continuar con más información a nivel nacional. Correcto, una información que es de suma importancia. En diciembre, funcionará el Ministerio de la Mujer, llama la atención, no, el Ministerio de la Mujer. En una entrevista, la Secretaria de Derechos Humanos del Ecuador Paola Flores informó que esta institución pasará a ser el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos desde diciembre de este año. La funcionaria, en este caso, destacó que este cambio permitirá que esta nueva cartera de Estado se convierta en el ente rector de la Ley de Erradicación de Violencia de Género. Flores indicó que ha mantenido varias reuniones con colectivos de mujeres y que estas agrupaciones resaltan que por primera vez han sido escuchadas. Aseguró que son quienes han pedido la creación de esta nueva institución para tener... Prácticamente una respuesta rápida y oportuna ante las necesidades que vienen presentando los colectivos, enfatizó la secretaria. Uno de los objetivos principales que tendrá el ministerio, solo objetivo es prácticamente reducir los índices de violencia de género. Lu González. Continuando con las noticias nacionales, nuevas ambulancias para Ecuador. El Ministerio de Salud Pública firmó un convenio este lunes 17 de octubre con la Oficina de Naciones Unidas de servicios para proyectos para la adquisición de 158 ambulancias para los centros de salud públicos del Ecuador. El Ministerio de Salud Pública confirmó que se requieren 120 automotores 4x2 y 38 vehículos 4x4. En total suman las eh, 158 unidades. Todas estarán completamente equipadas para atender a los pacientes. El monto previsto de inversión es de 26,4 millones. José Ruales, titular del Ministerio de Salud Pública, agradeció por el apoyo para la, eh, por la adquisición de las ambulancias. Correcto, vamos a reiterar la información con la que iniciamos. Sí. Hace poco se registró un accidente aéreo en la Alborada Norte de Guayaquil para nuestros amigos oyentes o para nuestros clientes que de pronto están ingresando a los locales a nivel nacional. Este accidente se registró en la Alborada Cuarta Etapa Norte del Puerto Principal como resultado un terrible resultado dos personas fallecieron carbonizadas ya fueron identificadas estas dos personas el piloto quedó herido él fue derivado a un hospital privado ubicado en la avenida juan tan camarengo norte de guayaquil y según un reporte que ya ha dado a conocer las autoridades pertinentes el piloto habría llamado al mando de control dando a conocer que la avioneta que venía desde manta presentaba fallas en este caso presentaba fallas, esa grabación existe, él advirtió, él alertó a las autoridades de aviación. El piloto no llega a aterrizar al hangar privado ubicado en la, en la zona del aeropuerto. Buscó una zona abierta y la única zona abierta que vio fue un parque. Por eso es que hay una grabación que se puede visualizar la avioneta que desciende. Él buscó este parque o tuvo la intención de aterrizar en este parque para de alguna forma no caer en las casas, porque en la Alborada es un sector comercial y hay muchas casas, él evitó no caer en las casas para más que nada evitar más muertos, ¿no? Y en este caso cae en el parque, lamentablemente las dos personas que acompañaban al piloto fallecieron. Es la información de última hora, vamos a estar actualizando durante estos 30 minutos sobre este terrible suceso registrado hace poco en la Alborada Norte de Guayaquil. Señor productor, vámonos a las noticias internacionales. Qué estas son Están las noticias la internacionales la en InfoTía. Y en el mundo internacional, presta atención, así es, avión de combate se estrelló en Rusia. Rusia elevó hoy a 13 el número de muertos en el accidente de, Quesa, de Kazan Bombardeo, que se estrelló en el patio de un edificio de apartamentos en la ciudad rusa, Bulneario de Jesky cerca de ucrania y bañada obviamente por el mar de Azov según el ministerio para situaciones de emergencia anoche las autoridades locales informaron de al menos tres muertos pero durante la operación de búsqueda y rescate se hallaron otros 10 cuerpos sin vida en total de muerto es de 13 personas entre ellas tres niños 19 más resultaron heridos como consecuencia de la emergencia así escribió el ministerio durante las tareas de rescates y eliminación de escombros se pudo salvar a 68 personas. El incidente, el incidente se produjo cuando un avión militar ruso, Su-34, se estrelló en el patio de un edificio residencial de nueve plantas tras incendiarse uno de los motores durante el despegue de un vuelo de entrenamiento desde el aeródromo del Distrito Militar Sur, según indicó pues, el Ministerio de Defensa. Correcto, eso pasó en Rusia y también pasó acá en Guayaquil, como ya lo mencionamos sobre este accidente aéreo. En pocos minutos vamos a actualizar. Ya hay una información por parte de la aviación civil sobre las identidades. Lu González ya se está contactando con la aviación civil. Tenemos ya también un comunicado que en pocos minutos Lu González lo va a dar a conocer sobre ya una información oficial. En el ámbito internacional, turistas de Perú y Colombia podrán ingresar sin visa al Reino Unido. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer la decisión del Reino Unido de eliminar la exigencia de visa para sus ciudadanos de su país que quieran ingresar en condición de turistas. Agradezco al Reino Unido por su decisión de quitar la exigencia de visa de turismo a los visitantes colombianos, escribió el mandatario en su cuenta de red social Twitter. El mandatario colombiano no dio más detalles sobre la decisión británica, aunque con esto aumentan el número de regiones en las que los ciudadanos colombianos podrán ingresar sin visa. Por otra parte, la Cancillería de Perú informó que el Reino Unido, que el Reino Unido eximirá a los ciudadanos peruanos del requisito de visas para viajes de corta duración, contribuyendo a dinamizar obviamente aún más las oportunidades del comercio e inversión. La medida entrará en vigencia el próximo 9 de noviembre del presente año, al igual que para Colombia. Ahora sí, vámonos al mundo deportivo. Toda la información deportiva en infotía. Correcto, en el ámbito deportivo tenemos, atentos, atentos, solo AUCAS y Universidad Católica tienen opciones de disputar la final del campeonato ecuatoriano. AUCAS y la Universidad Católica son los únicos aspirantes con posibilidades de disputar la final de la Liga Pro 2022 frente a Barcelona Sporting Club. La segunda fecha, en este caso, el segundo finalista se definirá en la última fecha del campeonato en la que los orientales recibirán a Gualaceo y los. Camaratas visitarán a Delfín. La ventaja está en, con el partido, obviamente con el plantel Oro y Grana, que aspira a la clasificación o clasificarse a su primera final del torneo local de la historia. Aucas solo necesita empatar con Gualaceo. Incluso una derrota podría ubicarlo en el partido de definición por el título. Los orientales tienen 30 puntos en la tabla de posiciones con un gol diferencia más 16. Universidad Católica tiene opciones de llegar a la final, pero para ello tendrán que golear a Delfín en Manta y esperar una caída del Aucas. En Quito, en este caso la Chatoley, subcampeón de Ecuador 1973 y en el 79, tiene 27 unidades con un gol diferencia de más 11. ¿Quién descendió del, de los equipos? Luis González. Así es, y continuando lo que sucede con, eh, en el mundo deportivo, pues Macará es el equipo que descendió a la Serie B. Macará perdió 3-1 en el clásico de Ambato ante técnico universitario, y con este resultado, más el triunfo de Cumbayá, se terminó de cerrar el Fatidio 2022 en los para los celestes eh, que descienden a la Serie B del fútbol ecuatoriano para el 2023. Macará llevó, llegó al encuentro con 24 puntos en la tabla acumulada de la Liga Pro necesitaba ganar a técnico y esperar que Cumbayá pierda el duelo que, el, que al mismo tiempo jugaba en contra eh, del 9 de octubre en el primer... De, el primer descendido a la Serie B 2023, pero los resultados no se dieron. Cumbaya ganó 1 a 0 y sumó 30 puntos y Macará se quedó a 6 de distancia cuando ya solo quedan tres puntos en disputa en la última fecha. Con el descenso de Macará, la provincia de Tunguragua pierde un equipo para la temporada 2023 de la Liga Pro que solo tendrá como sus representantes a técnico universitario y mucho runa. Correcto, y muchos se preguntan cómo va la tabla de posición Escuchen bien, escuchen bien. Correcto. Aucas en primer puesto con 30 puntos, le sigue la Universidad Católica con 27, en tercer lugar va por el momento Independiente del Valle con 26. Abajo le sigue Liga de Quito en cuarto lugar con 23, Emelec en quinta posición con 22. Y así sucesivamente, ¿no? Sin duda alguna, hay que ver qué pasa. Ya se da como final Aucas Barcelona. Bueno, Dicen que todos los partidos no son iguales, pero ya le falta solamente un empate a Laucas para irse a la final directamente con Barcelona. Actualizamos la información. Lu González, antes de irnos al bloque en el mundo del entretenimiento, ya hay una versión oficial por parte de la avi aviación civil con respecto a este terrible accidente aéreo registrado hace, pocos de 30, hace poco de 30 minutos, aproximadamente 3 y 30 de la tarde aproximadamente se dio este accidente aéreo en la alborada cuarta etapa. Cuéntenos, ¿cuál es el informe? El boletín de prensa de la Aviación Civil, Lu González. Así es, Paul, y según lo que publica a través de un comunicado oficial, la Dirección General de Aviación Civil informa que hoy, martes 18 de octubre, a las 15 horas con 34, una aeronave de tipo privada Cessna C206 se accidentó al pie del Parque de la Ciudad de la Alborada Cuarta Etapa en la ciudad de Guayaquil. Según el plan de vuelo aeronave cubría la ruta Manta-Guayaquil con tres tripulantes, el capitán Cristian Armendaris, quien fue trasladado a una casa de salud para su atención, el capitán Edgar Rosero y el técnico Julio Guzmán fallecieron en el accidente. Tras conocer el suceso, la autoridad aeronáutica activó de manera inmediata al coe del aeropuerto de Guayaquil y coordinó con el personal de la Junta Investigadora de Accidentes su traslado para establecer las causas, esclarecer también las causas del accidente. Paul. Sí, actualizamos la información de lo que ocurre acá en el norte del puerto principal. Incluso siguen bloqueadas las calles, aún no es retirada la avioneta que se accidentó. Están esperando los peritos, están esperando a más autoridades. Lamentablemente los cuerpos calcinados ya fueron levantados y llevados a la morgue, Lu González. Y, los, y el suso también que puede haber pasado la, comu eh, la, la comunidad, comunidad la alborada, pues como usted lo mencionó hace un momento... Existe mucho tráfico por ahí, las personas, carros y sobre todo pues en este caso hay que aplaudir como tal la maniobra del piloto que buscó esta área verde para poder evitar que este, este lamentable accidente sea aún mucho más grande. Lo que sí hay que estar pendiente también si de pronto las personas eh, de adultos mayores que usted que fueran, fueron rescatados están completamente estables. Correcto. Lo que se sabe está entraba en un cuadro de shock y es entendible porque justo la avioneta cae entre Por las la fotos, casa. las fotos puedo ver que correcto, están al ladito. Entre la casa y el parque, ¿verdad? Eh, ahí hay ahí como especie de un callejón, de una acera, ahí cae la avioneta. La avioneta no es que cae en medio del parque, sino entre la acera que divide la casa de los adultos mayores con el parque. O sea, en la pared Correcto, de la casa prácticamente. Exactamente. Obviamente el estruendo motivó a que todos salgan de las casas, menos los adultos mayores, que ellos entraron en un cuadro de shock. Y la misma alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, dice que al llegar ahí, como ellos estaban cerca, lograron rescatar a los adultos mayores que ellos no sabían qué había pasado. Al salir se percatan que la avioneta estaba envuelta en llamas. Gracias a Dios, en este caso... Eh, no hay más fallecidos. O sea, lamentablemente hay dos personas que viajaban en esta avioneta que murieron en el, el accidente. ¿no? El... Es una lamentable noticia y sin duda alguna. Eh, si merece una investigación qué pasó con la avioneta, si venían desde Manta, eh, cuántas horas de vuelo, de pronto el piloto no se percató que había una falla en la aeronave. Lo cierto es que si sí hay un reporte. ¿En qué momento él notifica esta falla? Correcto. Ya llegando acá al puerto principal de lo que se forma, de lo que se sabe de forma extraoficial llama al control de mando diciendo que le salía humo de una de las partes de la avioneta. Asumo yo del, del de, del, de donde está el motor o de una de las alas, no se sabe bien, eh, salía humo y que obviamente estaba en un aprieto, estaba obviamente eh, con problemas la aeronave. Entonces, lo único que tuvo que hacer es buscar una zona abierta, y la única zona abierta en ese lugar era el parque de la Alborada Cuarta Etapa. Incluso hay un video aficionado que se ve que la avioneta va descendiendo, no de forma extraña, zigagea, como dice la, la, la alcaldesa, y termina cayendo y explota. El piloto logra salir a tiempo, menos las personas que lo acompañaron. Lamentablemente, fallecieron. Y es la terrible noticia a esta hora, Lu González. Hay tráfico, hay tráfico, y es un tráfico pesado en el sector de la Alborada Norte de Guayaquil, a la altura de la José María Roura, eh, diagonal o en la parte de atrás del Banco del Austro. Rápidamente, vámonos a esta hora, cuando son exactamente 5 la tarde con 24 minutos, al bloque de las noticias más refrescantes al mundo del entretenimiento. El mundo del entretenimiento en infotía, infotía. Y en el mundo del entretenimiento, sí, para los fanáticos de la Rosalía, algunos por ahí pues, se quedaron sorprendidos de su reacción y es que Rosalía no acepta regalo de un fan, así es, la cantante española Rosalía sorprendió a sus fans en un concierto al devolver el regalo que uno de sus fanáticos le obsequió. La razón de esto fue porque el regalo, el regalo era muy costoso. El, en el video se puede ver, en el video que se viralizó en redes sociales, se observa al artista firmarle lo que habría sido su regalo y obviamente devolverlo. Es decir, con este regalo le dio el autógrafo y le devolvió el regalo al fanático. ¿Qué Me, opina usted sobre eso? Yo le veo más bien un poco de miedo o de temor y es entendible porque de pronto alguien extraño que termina siendo su fanático le termina regalando algo y ya no sabía qué era, ¿no? Luego se conoció que era algo costoso y lo devolvió, pero desde el inicio ella decía que no porque había como que un poco de recelo. No, lo cierto es que ella dice que no acepta regalos por parte de los fanáticos, regalos costosos. De pronto también regalarle una flor, algún peluche pequeño, está bien, ¿no? Una carta quizás, ¿no? Pero bueno, hay una noticia que se ha viralizado Lu González y ha sido tendencia Selena Gómez y Halle, Hailey Bieber o la esposa de del actual Justin Bieber, eh, juntas en una pasarela. Se decía que ambas se odia. Se decía, se decía. ¿En qué consiste la noticia, Lu González? <laughs> bueno, justamente, sí, por ahí había esa discrepancia de que lo. de que Selena Gómez y Hailey Bieber, eh, Bieber este, justamente, pues, estaban. Eh, en esta discrepancia, porque obviamente se casó, se casó Justin Bieber con Hailey y bueno, pues Selena estaba un poco celosa. Eso es lo que se decían, pero parece que ya eso quedó en el pasado. Y es que la cantante del, del, y la esposa, el cantante, la cantante obviamente es Elena Gómez, la ex. Y la actual, la nueva, la ex, así como la canción, ya yo también estoy así como un Robloop. La cantante y la esposa de Justin Bieber se mostraron durante un evento en Los Ángeles, mientras Elena Gómez y Hailey Bieber posando con una foto juntas, puede haber un parecido más, eh, un parecido, una imposibilidad para muchos fanáticos pero al igual que el esposo de Hailey cuando contó una cuando cantó una vez Never Say Never es decir, nunca digas nunca, es verdad, nunca digas no me voy a tomar una foto con esa persona, es verdad y ahí estaban tomándose la superestrella de pop de 30 años y la modelo y esposa de Bieber de 25 unieron fuerzas en la segunda gala anual de, que se produjo por allá de la Academia music of Motion Picture el sábado por la noche en los Ángeles, semana después de que Hailey apareciera en el podcast de en, en el podcast Call Her Dory y negara los rumores de que robó a su esposo Justin Bieber de su ex novia Gómez. ¿Será? Ay Dios, la demostración pública de la hermandad de Selena y Hailey se produce después de la conversación explosiva de la primera en el podcast de Alex Cooper en septiembre cuando abordó los rumores de una disputa entre ella y la cantante. Aparentemente ambas mujeres han intentado cerrar los rumores de mala voluntad entre las dos, entre las dos varios pues dos varias veces a lo largo de los años y esta vez Hailey dijo directamente que no se caracteriza por meterse en la relación de alguien y explicó que todo amor entre ella y la expareja de Justin. ¿Usted cree eso de que alguien puede robar a la otra persona, sea hombre o mujer? Mm, yo creo que no, solamente dejas entrar a la vida de alguien, tú dejas entrar a esa persona. Cierto, es por ahí justamente escuchaba un podcast que decían todos nacen con el tema de ser infiel, todos pueden ser infiel, que tú decidas en qué momento o que tú dices, sabes que no lo voy a hacer porque esa persona le, eh, le doy mucho respeto y que tú, más que todo, es que no le fallas a esa persona, primero te fallas tú, al momento de que empiezas a engañar a alguien te estás engañando tú. ¿Ya? Y si tú estás consciente de que esa persona está contigo de la mejor manera, de la, de, de, con un corazón tan bonito y puro, y tú que vengas a dañar a esa persona, ya te estás fallando tú. Entonces, la otra persona es como que tú estás con alguien también, y, y hay personas que dicen: No, es que él nunca me va a ser infiel. También. Oye, nunca me va a ser infiel. O sea, tú no puedes apostar por esa persona que no te va a ser infiel o que nunca te va a fallar, porque todos nacen con eso. O sea, nosotros somos los culpables si fallamos. Eh, nosotros nos estamos fallando pri en primer lugar, luego a esa persona que confía en nosotros, pero también esa persona falla ...el momento de confiar en que esta persona no le va a ser infiel jamás. Correcto, también este, influye la monotonía, como lo dice Shakira en su nueva canción, ¿no? Mm. Eh, sí influye. Como pareja, ambos, ambos, hombres Ser cosas mujer, divertidas. Claro, ese, hay que cultivar eh, la llama del amor en todos los aspectos, dejar la monotonía, no ser eh, aquella mujer o aquel hombre que siempre se hace lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay que variar ciertas Pero cosas. ¿no? Yo Salir de paseo, como lo hacías cuando eran pareja de novios, irse de viaje, irse a una discoteca. Pelé eh, me la la relación que no tiene pelea creo que también claro, es muy Claro, la reconciliación obvio. ¿Ah? O sea, en una relación de pareja, si es que no hay peleas como tal, creo que sonaría tan aburrido. Definitivamente pienso exactamente Pero no esas como peleas usted. que te dan en el puñete, no no, eso no. No, 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 esas discusiones de pronto Mira, ¿sabes qué? Yo siento una vez alguien me decía, no, es que es muy importante de pronto cuando esa persona te muestra un poco de celos. Por eso celos es de saber de que está interesado. Obvio. En está interesante, Ah, bueno, le causó celos. Como esa picardía de poder, obviamente, luego decir, ok, no, no pasa nada, todo está bien. Y como esa reconciliación de, ok, ya se me pasó el coraje, lo que sea. Yo creo que también eso es, hace que la llama siga viva, de que ese amor siga eh, ahí estando latente, pero... Obviamente, como usted lo decía, la monotonía también puede ser parte de, de que alguien se vaya por otro lado, pero escuchando este podcast que siempre se, se me quedó en la cabeza, que decía, todos nacen infieles. Pero ya depende de uno, de cómo uno se va formando, de cómo uno va creciendo y cómo uno va haciendo de que esa relación sea completamente estable. Yo no sé si Justin Bieber y Selena Gómez hayan tenido como una monotonía, no lo sé, pero yo, porque yo siempre los veía en paseos, en diversiones, pasándola super chévere. No sé qué hay eh, cuál ha sido lo que la causa. De la separación de los dos, lo cierto es que Justin Bieber, un chico, una superestrella, ella también, los dos muy talentosos, pero Justin Bieber estaba en todo el apogeo, se iba a Brasil, eh, tenía entendido que él en Brasil, pues no era que estaba cruzándose los brazos y, y yendo a algunos shows, sino que le encantaban mucho las brasileñas, eh, y así el, el tipo de mujer latino, por eso, pues como que. Eh, Creo que la relación de Selena Gómez, pues un tiempo que estuvo, se fue y otros como que volvieron porque él es el ella es el tipo de mujer que supuestamente le gusta a Justin Bieber. Y creo que por ahí existía este celo entre la esposa y la ex, justamente porque quizás ella define y entiende cuál es el tipo de mujer que le llama la atención mucho a Justin Bieber y más un cantante que bueno ahorita está en una para musical por lo que pasó por el síndrome que le dio pero que actualmente y siempre se ha conocido que Justin Bieber pues un chico muy guapo y que las mujeres pues eh, quieren siempre estar cerca de él. Vea usted, así que hay que variar, hay que variar. En su momento <laughs> nuestra compañera, nuestra compañera psicóloga, ella decía que hay que dejar la monotonía a un lado. ¿Por qué? Por ejemplo, el hombre. Les voy a poner este ejemplo que incluso me acuerdo tanto cuando el hombre, el esposo, el padre de familia llega a la casa, ve a la esposa con los rulos, oliendo de pronto al niño porque está cocinando, o viceversa. La esposa de pronto llega a la casa y va al esposo sudado, eh, recién llegado de jugar pelota, de pronto con mal olor. Entonces, estas cositas que pueden ser muy mínimas, de pronto en otro lugar, el caballero encuentra a una chica. Eh, de pronto, que hace ejercicios, que se mantiene en forma, o viceversa, también la chica ve a otra persona que se mantiene en forma, bien perfumado todo eso influye. Muchas veces uno dice, no, espero a mi pareja como yo quiera, pero no, o sea, ¿por qué cambiar las cosas que cuando antes eras hacía. antes, como las eras antes, por qué cambiarla cuando ahora son esposos y tienes hijos? Uno se descuida a veces, ¿no? Completamente. Yo creo que es más que todo en el tiempo. Por ejemplo, puedo, puedo decir por las mujeres, no sé cómo pasa en el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres, creo que el hecho hay mujeres que trabajan, Correcto. que son madres, que son maestras, que son eh, eh, quienes son la chef de casa. Entonces, en muchas ocasiones... ¿Usted cree que esa mujer que está todo el día trabajando, que está todo el día haciendo cosas, atendiendo a los niños, que lleva mucho tiempo, que son desgaste, obviamente, y no es porque no lo quieran hacer, porque el amor de madre es infinito, pero ¿usted cree que al final del día esa señora tiene las ganas de bañarse, de plancharse el cabello, de... hacer unas penas y se puede duchar y, y ponerse a dormir? ¿Sabe qué? O que, sea... Por pero ahí viene la colaboración del hombre Eso. si usted quiere que esa mujer esté arregladita para usted que esa mujer tenga tiempo para con usted con usted ser cómplices y hacer cosas diferentes entonces usted también colabore porque yo creo que las cosas de la casa no deben caer solo para en la, la mujer. mujer ni para el hombre Correcto. sino que son un equipo para poder tener una casa segura y cuidar a los niños. Si la mujer está cocinando, está haciendo todo para desocuparse, ponerse a ver una película, entonces usted atiende a los niños para hacer que se vayan a dormir. Por eso es una familia, pues, ¿no? Así es. Porque solamente la mujer tiene que acarrear con todo cuando el caballero está jugando PlayStation y la dama de pronto sudando, cocinando, atendiendo al niño, cortando la cebolla y el bebé en los brazos. Así no debe ser. ¿no? Lavando. Imagínense. <laughs> Vámonos rápidamente al bloque de Tome Nota. Su noticiero Infotía presenta el segmento Tome Dota. Correcto, en tome nota, hay una campaña contra el cáncer de seno importante. Este sábado se va a desarrollar en Quito, la feria Ya es hora Quito Tócate 2022. Una campaña que busca concienciar sobre el cáncer de seno a la población. Esta iniciativa la encabeza la primera dama de la Nación María de Lourdes, Alcíbar de Lazo, junto a la Fundación Poli Hogarte. En este caso, la actividad contará con centros de atención de salud móviles para la detección temprana de esta enfermedad. Desde la Cruz del Papa, en el Parque La Carolina, en el norte de la capital, la feria Ya Es Hora Quito, Tócate 2022, brindará diagnósticos tempranos del cáncer de seno a cerca de 10.000 mujeres con el apoyo del Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, María de Lourdes Alzíbar. La primera dama expresó que la detección temprana salva la vida de miles de mujeres ecuatorianas. Me llena de esperanza y alegría el que tanto la sociedad civil y el gobierno nos unamos para detectar y enfrentar a tiempo esta enfermedad, dijo. La primera dama, Lu González. Ahora sí, vamos a concluir Infotía actualizando la noticia con la que iniciamos sobre el accidente aéreo en la Alborada que dejó lamentablemente a dos personas fallecidas y al piloto herido luego que la avioneta privada viniendo de Semanta se accidentó en un parque de la Alborada en el norte de Guayaquil a esta hora de lo que se conoce se sigue trabajando en el punto para retirar los indicios levantar los indicios como la avioneta que quedó prácticamente eh, incinerada pues no luego de que cayera al vacío y se envolviera en llamas. Lu González, hay unas imágenes que incluso, incluso ya las colgó la corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que da cuenta cómo está el panorama en ese punto. Hay tráfico, no hay tráfico. Cómo se ve la José María Roura, sector Alborada Norte de Guayaquil. Así es, Paul, y viendo estas publicaciones, estas imágenes que ha hecho, pues, han hecho a través de las cámaras conectadas del ojo de Águila, se capta el incendio, justamente lo que, se provocó, la caída, lo que provocó la caída de la avioneta en el parque ubicado en la, en la ciudad de la Alborada. Todos los recursos del municipio de Guayaquil pues, están trabajando en, el, en, en ese lugar y se puede ver, Paul, que todavía hay humo en el lugar. Bueno, ya ha pasado más tiempo, quizás se está disipando poco a poco pero lo que también se ve es que hay muchos carros todavía, creo que carros que no pueden salir del sector también, que han estado eh, parqueados por ahí, no pueden tampoco circular, se ven a los bomberos, se ven mucha gente aglomeradas y como usted mencionó, efectivamente hay calles cerradas, acordonadas justamente para evitar que las personas lleguen a pasar, porque nunca falta el curioso del sector Correcto, que tome en foto. lugar sí que en lugar de ayudar lo que hace es entorpecer el trabajo de la de 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 la unidad de de socorro, exactamente. Así que si usted está cerca por ahí, sí, de pronto la curiosidad le puede ir a ver, pero no, hacer que se piense, ¿no? Piense qué hace usted ahí, tomando foto para viralizar una fotografía que lo que va a hacer es causarle daño a las personas, de, a los involucrados, a quienes vivieron ese momento y que por ahora están traumados, a quienes perdieron a sus familiares en este accidente, ¿Qué puede hacer usted? No va a hacer nada tomando fotografía y no va a hacer nada eh, acercándose al contrario. Lo que va a hacer es entorpecer el trabajo de la unidad de socorro. Así que se puede ver claramente todavía, Paul, que hay mucho tráfico en el sector. Correcto. No viralicemos esas imágenes fuertes. Yo ya lo he puesto en las redes sociales. Por favor, no viralicemos estas fotos, videos donde se ven a los cuerpos en el lugar del siniestro. ¿Por qué? Hay que recordar tenían familiares, esposa, mamá, papá, hermanos y para ellos ver esas imágenes van a ser muy, muy fuertes esas imágenes y es preferible piensen en ellos, ¿no? Eh, piensen en los deudos. En este caso no no viralicemos son unas imágenes. Lu González las pude visualizarlas, pude ver y la verdad que pueden ser eh, muy descabellada la persona que viralice esto. Hay que pensar también en el, prójimo, en el prójimo. Hay que ser empático, Lu González. Y hay algo que si usted de pronto, usted ya para este mensaje, quizás no le llega a esa persona que la tiene en la mano y la, la viraliza, pero si usted la recibe, no la siga pasando. Bórrela de frente. Bórrela, detenga que eso no continúe, que no continúen pasando esas fotografías. ¿Usted las recibió? ¿Ya las vio? No las pase, por favor. Correcto, aquí estamos finalizando ya martes 18 de octubre. Hoy un día más con ustedes en Infotea. Mañana nuevamente desde las 17 horas este espacio es creado para nuestros clientes y para nuestros colaboradores de Almacenes Tía. Soy Paul Tutibén, buenas tardes. Buenas tardes, soy Lu González y que tengan un feliz martes. Gracias por acompañarnos. Esto fue Infotía, el noticiero de Almacenes Día.